Miren qué rara nube. Y están los fariseos haciendo, dando vuelta por todas las situaciones. ¿Qué se le llama a eso? ¿Cómo se le llama a eso? Procesión, esa es la palabra, procesión. Parece que ya hay hasta brinca ahora en Coloso Alto. Es Friday 6 March, March the 6th, 2020 or 2020. Andan cuatro fariseos ahora. Already four Pharisees here. Y hay público en el cerro. Viernes de procesión. Andan buscando a Jesús. Cristo, bendecimos mi Señor que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Contempla alma en esta sexta estación, como es el lugar donde la Verónica, viendo a Jesús tan afligido y su rostro oscurecido con el sudor, el polvo, las salivas y las bofetadas que le dieron, se quitó un lienzo con el que lo limpió. Oh hermosísimo Jesús, que siendo afeado tu rostro con las inmundas salivas, manto de su cabeza, y quedó impreso en él tu divino rostro, te suplico, Señor, que estampes en mi alma la imagen de tu santísimo rostro y que la conserve siempre. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Bendita, alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y dolores y angustia de su purísima Madre María Santísima, Señora nuestra, concebida sin mancha el pecado original en el primer instante en su ser natural. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase, Señor, su voluntad aquí en la tierra como allá en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito fruto de su vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén.
Valentina. Ya llegan los años. ¿Me vas a limpiarte las galletitas? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, que nos bendice hoy y siempre por los siglos de los siglos santos. Amén. No, dice, no quiero salir, dice. ¿Qué piensas de los fariseos? ¿Qué significan para ti los fariseos? No va a salir en YouTube. No, ¿qué significan? No sé. ¿Por qué vienes? ¿Qué te atrae de ellos? ¿Qué te gusta de ellos? Pues las máscaras. ¿Las máscaras? ¿Y lo que rezan no? ¿No lo entiendes? YouTube, este vato también. ¿Es tu hermano? Andan buscando a Cristo y no lo hallan. Lo van a hallar hasta el miércoles santo. Sí. O sea que faltan 3 semanas para que lo encuentren. Para crucificarlo, pues. ¿Tú sabes que lo andan buscando ellos para crucificarlo? Dijo, hay que atraparlo, hay que dar con él, hay que encontrarlo, hay que hallarlo. Y mientras lo hallan, que el muchacho saborea sus bolitas anaranjadas, que saben cómo se llaman, con mucha salsa. Yeah, life is like that. Everyone in his own party. Ya hay juego de futbolito, fíjate. A principios de la cuaresma ya hay un futbolito aquí, no se ve ni una casetita aquí que sea el dueño de esto. Miren qué suave se ve el cerro allá atrás. Es la cementera que ya no. Y aquí ya terminaron la cocina. Cocina de los fariseos, nomás le falta el techo. No tiene techo. Y esa es la ramada mayor, la cocina. Ya la cocina de los fariseos del Coloso Alto está en todo su apogeo, cocinando un caldo, no, me imagino ahí. Y le falta techo. Pero
Señor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántas estaciones son? No, desconozco, oiga, no sabría decirle. Yo tampoco, por sí. Pronto pregunto. Señora, ¿cuántas estaciones son? 12, ¿no? No, pues yo no sé, por ando preguntando. Y exactamente casi, no sé, pero... Y casi, no sé. Casi nadie sabe. Qué mal andamos, ¿no? Joven. Buenas tardes. ¿Cuántas estaciones son? Creo que son 12. ¿Y qué significa cada una? La verdad, no tengo bien claro. Creo que son las estaciones que pasó Jesucristo. Que... Creo que son esas. Sinceramente no me sé muy bien. Pero, por ejemplo, cada vez que truenan el... Que tocan el... La flautita. Sí, son los llantos de María o algo así. El tremendo rojo. No, fue que se me acabaron y ya no subí. Me fui a tomar café con mi mamá. No se emocionen, chicas, no me lo voy al dinero. Ando bien vestido. Bien. ¿Sabes qué te falta, Rocky? Ser un super requintista así de guitarra eléctrico y serías ídolo. ¿Ah? Sí, no, sí, pero no. No tengo tiempo. Apenas tengo tiempo para ello. ¿Verdad? ¿Qué no está jugando, Kenny? Cuando le den ganas. Ando preguntando a la gente, joven, ¿cuántas estaciones son? ¿Qué significa cada estación? ¿Qué son para ti los fariseos? Ah, ¿por qué te gustan? No debe haber una... ¿Qué pues? Porque viene mucha gente. Es una cosa de reunión social, ¿te fijas? Que viene toda la familia aquí. Ves gente del barrio que nunca la ves. Pero qué algo les gusta, pues, que tiene ese jalón, que año tras año, y año tras año es lo mismo, pero a la gente le sigue gustando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Santos. Ya terminaron la procesión en las 15 estaciones, según me dijeron uno de los muchachos que van ahí con el tamborcito, son 15 estaciones. Ya van rumbo a la ramada. Y la explicación que dio para cada estación son las caídas y las veces que le secaban el sudor. Tres cruces donde fueron las tres caídas por allá. Pues sí,